Me he pasado la vida buscando respuestas que mi padre y sus antepasados no pudieron encontrar. ¿Quiénes eran los precursores? ¿Por qué crearon los enormes monolitos que ensucian nuestro planeta? ¿Cómo pudieron dominar el eco, la energía vital del mundo? ¿Y por qué se desvanecieron? He preguntado a las plantas, pero ellas no lo recuerdan. Las plantas se lo han preguntado a las piedras, pero ellas tampoco se acuerdan. Ni siquiera las piedras se acuerdan. Cada hueso de mi cuerpo me dice que las respuestas descansan en los hombros de un joven, inconsciente de su destino, a quien no le interesa averiguar la verdad y que rechaza mi guía. ¿Y por qué iba él a escuchar al viejo Samos el Sabio de todas formas? Tan solo soy el maestro del Eco Verde, uno de los hombres más sabios del planeta. Ah. Así que parece que la respuesta no estriba en una cuidadosa investigación ni en sensatas deliberaciones, ¿no? Como en muchos misterios del destino, comienza con un pequeño acto de desobediencia. Jack, el amiguete verde nos dijo que no viniésemos por aquí. Seguid buscando artefactos y eco. Si la gente del lugar tiene objetos de precursor, ya sabéis qué hacer. Ocupaos bien de aquellos que se despisten fuera de la aldea. Atacaremos en su momento. ¿Pero qué hacemos aquí, Jack? Este sitio me asusta. ¡Maldita porquería, precursor! ¡Ay! ¿Qué es eso oscuro que rezuma? ¡No parece muy amistoso! El sabio se pasa el día refunfuñando sobre los precursor que construyeron este sitio. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué construyeron esta porquería? Me gustan las esferas de precursor y las baterías tanto como a cualquiera, pero si te digo la verdad, debieron de ser unos pringaos. ¡Vaya! ¿Cómo has hecho eso? Ya creo que tenemos problemas. ¡Socorro! ¡Chico! ¡Eso ha dolido! Te dije que no teníamos que haber venido. ¿Habías oído? ¿Qué? Estoy bien. ¿Pero qué demonios queréis vosotros dos? ¡Estábamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. La isla de Misty. Bueno, sí, y... Y tú, Daxter, al final te diste un baño que te hacía falta, pero en una bañera rebosante de eco oscuro. ¡Mira, Bualete! ¿Vas a seguir rezongando o me vas a ayudar a salir de este lío? Voy a seguir rezongando, porque en mi docta opinión este cambio es más bien una mejora. Aunque quisiera, no podría ayudarte. ¿Qué? Solo hay una persona que ha estudiado el tema del eco oscuro el tiempo necesario como para poder devolverte a tu estado anterior. Golasheron el Sabio. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Hace años que nadie ha hablado con él. Os teletransportaría allí, pero tampoco puedo hacerlo. Ninguno de los tres sabios que guardan las otras puertas ha visto adecuado activar su lado desde hace tiempo. La otra única manera de ir al norte es atravesando el desfiladero del fuego, pero su suelo volcánico es tan caliente que funde el metal. No podéis caminar encima.
Pero podríais volar encima. Si tuvieseis un Zumar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del destiladero. ¿Verdad, papá? Sí, quiera. Podría funcionar. Pero ¿de dónde van a sacar un chico y un bicho 20 baterías? De los aldeanos. La mayoría tiene una batería o dos guardadas en alguna parte. Y si no quieren daroslas por las buenas, sobornadles con unas cuantas esferas de precursor y ya veréis cómo os las dan. Y estoy segura de que habrá más por esas tierras salvajes, esperando a que las encuentre un bravo aventurero. Por lo menos tenemos al bravo aventurero. ¿Bravo aventurero? Vosotros dos no podríais encontrar la salida de la aldea sin entrenamiento. Antes de nada, atravesad la puerta transportadora y practicad un poco en la roca del geyser. No iremos a encontrar más eco oscuro de ese, ¿verdad? Porque no me gustaría caerme de nuevo dentro y convertirme en ti. ¡Meteos ahí antes de que os conviertan en alfalfa! Este aparato es un comunicador. Con él, mi padre y yo podremos aconsejaros en cualquier momento durante vuestra aventura. Cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Si recogéis las suficientes, algunos de los aldeanos os darán a cambio una batería. Esto es una batería. El artefacto precursor más importante que podéis encontrar. Tenéis que recoger 20 como estas, y así podré hacer que funcione el escudo térmico de vuestro Zumar antigravitatorio. Más fuerza. Para romper una de esas cajas tendrás que saltar en el aire y caer en picado sobre ella, pero con las manos por delante. Habéis encontrado una de mis moscas exploradoras. Envié 7 a cada zona para que buscaran baterías, pero los lurkers deben de haberlas capturado a todas. Una batería. Seguro que si reunís las 7 de cada zona podréis encontrar más baterías todavía. Eso es eco azul, que contiene la energía del movimiento. El eco azul te permitirá correr más rápido, romper cajas e incluso activar algunos artefactos precursor cuando te acerques.
Fíjate cómo cada racimo de eco azul que recoges hace que aumente el tiempo durante el que puedes utilizar su poder. Es una puerta precursor. Solo podrás abrirla si te aproximas a ella mientras emites con tu cuerpo eco azul. Eso es un respiradero de eco azul. Al estar más concentrado que en los racimos flotantes, este respiradero os proporcionará una carga completa de eco azul que podréis utilizar durante el máximo de tiempo. ¡Buen trabajo! El eco azul ha hecho que la puerta se abra. Con el eco azul podrás insuflar energía en todo tipo de artefactos precursor que han estado inactivos durante años. Esas bolitas verdes de energía del suelo son una clase de eco. Si recoges 50 bolitas verdes de eco, una grande y verde, aumentarás tu nivel de salud. Puedes saltar una vez y cuando estés en el aire, hacerlo de nuevo para llegar a los salientes que estén más altos. Buen entrenamiento, chicos, pero eso no es nada comparado con los desafíos que os aguardan. Bueno, no hay problema. Sabemos movernos, ¿eh, Jack? Nos encantaría quedarnos a charlar, pero ardemos en deseos de emprender aventuras. Bien, bien. Pues a la aventura, entonces. Y durante esas aventuras podríais hacer algo útil. Mis malditos recolectores de eco verde están atascados de nuevo. Id al extremo de la playa y desbloqueadlos, ¿de acuerdo? Seguid las luces, os llevarán allí. Ahora, los dos, ¡fuera de aquí! ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este zúmer antigravitatorio? Regla número uno. No salgo con animales. Vaya, pues no sabes lo que te pierdes. Escucha, si quieres estar ocupado con algo, mi padre siempre hablaba de una antigua tubería de precursor escondida profundamente bajo tierra. Algunas de estas tuberías acaban en respiraderos por los que sale eco. Y algunas han sido selladas para que el eco quede encerrado. Debe de haber una manera de abrir los respiraderos sellados. He seguido el rastro de la tubería hasta el templo prohibido. Tal
vez deberíais buscar allí algún interruptor. ¡Hola, chaval! Me has pillado en el momento más inoportuno. Iba a marcharme de viaje ayer, pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores. Juraría que tenía 90 esferas, pero me da que tu amiguete, ya sabes, la sabandija esa, me las debe de haber quitado solo para divertirse. En cualquier caso, ¿serías tan amable de prestarle a tu querido tío 90 esferas de los precursores para que pueda ponerse en camino? A cambio, te daría una batería. ¡Pequeñín peludo! Oh, por un momento pensé que eras mi musa. ¿Tú qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño, llena de vitalidad y loca como una regadera. ¡Ah! ¡Lo pillo! ¡Como un compañero de aventuras! En realidad, sin mi musa, no puedo esculpir. Con ella cerca, veo la belleza de todo, ¿sabéis? Ahora mismo no podría hacer ni un agujero con el cincel. Creo que ella ha huido a Isla de Misty. Espero que esté bien. Os daré una batería si me la traéis. ¡Espera un segundo! ¡No vamos a volver a la Isla de Niebla! ¿Verdad? No me digas que vosotros dos también tenéis problemas. Primero las apariciones de monstruos cerca de la aldea, y ahora esto. ¿Veis esos engranajes ahí arriba, chicos? ¿Los veis? ¿Veis lo parados que están? Eso significa que nuestra aldea no tiene electricidad. El rayo eco que proviene del templo de la selva se ha interrumpido, y la verdad, a todo el mundo le da miedo ir a ver qué es lo que ha pasado. ¿Has pagado la factura? ¡Qué gracioso! Mirad, si arregláis el rayo eco, os daré una batería. ¡Ah, otra cosa! Si por casualidad os interesa hacer una contribución a mi campaña de reelección, tal vez considere el daros otra batería. La contribución mínima es de unas modestas 90 esferas. ¡Cielo santo! ¡Qué pajarito más enfermo! ¡Usted tampoco!
tampoco tiene muy buena pinta, señora. Oh, lo siento. Pensé que eras un rinfrín de vientre naranja. ¿Sabes? Ayer vi como unas malvadas criaturas capturaban a una madre flu-flu cerca de la playa. Y en su nido, en lo alto del barranco, se ha quedado un pobre huevo huérfano al que no puedo llegar. ¿Podríais subir y empujarlo para que caiga en el montón de heno que he puesto debajo? Si me hacéis este favor, os recompensaré con una batería. Ahora venid aquí al lado del huevo. Deberíamos hablar con la ornitóloga y ver si el huevo de Flut Flut ha acabado revuelto. ¡Ja, ja!
Hemos reunido las esferas suficientes para una batería. ¡Vayamos a hacer el trueque! ¡Oh, cielos! Espero que el pobrecito esté bien. Tomad una batería por vuestro valor. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Mirad, ¿a qué es mono? Creo que piensa que eres su mamá. ¿Mamá? ¿No soy tu madre? ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh, amor a primera vista! Bueno, escuchad, chicos. Me llevaré al pueblo al polluelo y trataré de que el sabio se ocupe de él.